Saludos, saludos amigos, hermanos. Para mí, como siempre, un honor pues compartir con tanta gente que nos reporta en sintonía y desde ya dando gracias a Dios en este tiempo que vivimos, como decimos, tiempo de conversión, tiempo de un camino para que podamos seguir preparándonos para ese gran día que ya se acerca, la resurrección del Señor. Una vez más, pues, saludos para mi padre y nuestro querido Felo. Gracias, gracias, querida Lusitania. Gracias a este público hermoso que semana tras semana nos sintonizan para mirar y participar también del contenido que tenemos y ya en esta inauguración de esta Semana Mayor con el Domingo de la Pasión del Señor. ¿Qué tal? Estamos muy contentos, Padre, de que el Señor nos dé la oportunidad de la vida y poder celebrar la vida con estos hermanos y con todos ustedes que nos ven cada semana. Como dice el Padre, entrando a la Semana Mayor, la parte fuerte de este tiempo tan maravilloso, que lo podamos vivir a plenitud. Así es, ya muchas personas se están preparando para ese gran domingo y para darle la entrada triunfante el Domingo de Ramos, como decimos, a ese Jesús que viene, ¿verdad?, en su burrito, como dice el Padre, que va a llegar a nuestras vidas, señores. Qué bueno, vamos ahora a reflexionar con la palabra de Dios y sobre todo vamos a vivirla, vamos a escucharla, pero vamos a practicarla, que es lo más importante. Adelante, Padre. Muy bien, en este domingo ya no vamos a leer la pasión de nuestro Señor Jesucristo, sino que vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, del 1 al 11, donde nos narra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al Monte de los Olivos, Jesús mandó dos discípulos diciéndoles: vayan a la aldea de enfrente, encontrarán enseguida una borrica atada con su pollino. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, contéstenle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta: digan a la hija de Sión, mira a tu rey que viene a ti, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de Asémita. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima los mantos y Jesús se montó. La multitud encendió sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada: ¿quién es este? La gente que venía con él decía: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y mis hermanas, vamos a compartir la palabra de Dios, pero más que compartir directamente la palabra de Dios, más bien el acontecimiento que ya estamos inaugurando en esta víspera de la Semana Santa, la Semana Mayor. Recordamos este domingo ya de Ramos, donde la iglesia tradicionalmente se viste con ramos y conmemorando la historia del pueblo de Jesús que entraba triunfalmente a Jerusalén. Y como hemos proclamado este Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, la gente les recibía con ramos de palma, de oliva, ¿verdad?, como un signo de una entrada triunfal. Hemos dicho en días anteriores, y no porque lo hayamos dicho, sino que es una realidad, que el Evangelio es un camino teológico, como recuerdan, que va desde Galilea a Jerusalén. Y en estos días estábamos leyendo el Evangelio de Betania, que es un poco cerca de Jerusalén. Pero ya en este Evangelio vemos a Jesús ya entrando
prácticamente a Jerusalén. Recordemos que Jesús entrega la vida en Jerusalén. Y Jesús, como dice, ¿quién es el que viene? Que viene con ese alboroto. Es Jesús de Nazaret, de Galilea. Viene de Nazaret, de Galilea, el Nazareno. Y como sabemos que los profetas lo habían anunciado, el Salvador del mundo, el Mesías que ha de venir a nosotros, hoy el pueblo lo recibe de manera triunfal, de manera victoriosa. Pero fíjense ustedes, Jesús entra en un asno, en un borrico. Y ese borrico es signo, no es un signo de poder, porque los poderosos entraban en grandes caballos, ¿verdad? Ustedes saben que el caballo es grandote, elegante, y las batallas las libraban cuando no había carro ni aviones, en caballos. Jesús no entra de una manera triunfal, con una fuerza física, ni mucho menos política ni social, sino que entra en un borrico como señal de humildad. Pero en esa humildad está la grandeza, porque el pueblo reconoce el poder. Es Jesús de Nazaret que viene y entonces cantando, Hosanna, el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Y es lo que nosotros nos gloriamos y nos alegramos por celebrar y recordar este gran acontecimiento que inaugura la Pascua, que inaugura la vida sobre la muerte. Y es lo que nosotros celebramos en esta Semana Santa. Así es. Padre, y Lusitania, y queridos hermanos, nosotros no nos damos cuenta porque nos enteramos con personas. Y me atrevo a decirle, Padre, porque hay muchas personas que quieren esa respuesta, sí, ¿por qué hay que celebrar cada año? Claro, hay otras fiestas importantes, pero ¿por qué hay que celebrar cada año este acontecimiento? Usted sabe que estamos en una generación que todo lo religioso cansa. La misa dura mucho, la homilía dura mucho, la adoración dura mucho, pero en las redes sociales no me incomoda y duramos hora y hora. Pero ¿por qué hay que celebrar? ¿Por qué la iglesia celebra, saca ese tiempo conmemorar, tan importante para conmemorar, conmemorar este acontecimiento, sí, de Jesús que viene a la historia e irrumpe poderosamente? Buena pregunta. Recordemos qué bien, que excelente. Jesús es la vida. Yo vengo como el que tiene la vida. Y entonces la vida triunfa sobre la muerte. Si Jesús es sinónimo de vida, entonces a Él que tenemos que celebrar. Y el sacramento de la Eucaristía, porque nosotros nos estamos preparando, recordemos que este acontecimiento lo estamos celebrando desde, o nos estamos preparando del miércoles de ceniza. Así es. La cuaresma son 40 días de ayuno, de oración, de penitencia. Y entonces en esta Semana Mayor estamos conmemorando, celebrando la Pascua del Señor, que es también conmemoración de la Pascua hebrea en el desierto. Cuando llegó a la tierra prometida, el pueblo celebró la Pascua, la alianza. Y nosotros estamos inaugurando precisamente este acontecimiento. Y cada año lo que hacemos es, querido Felo y querido público, actualizar el mismo acontecimiento que hace ya 2000 años pasó y se actualiza en el sacramento de la Pascua de Resurrección. Óyeme, pero qué interesante. Wow, otra preguntita. Gracias, Padre. Gracias, sí, de verdad. ¿Cómo una persona, verdad, que espiritualmente se ha preparado durante estos 40 días, cómo usted cree, Padre, que esa persona se va a sentir ya cuando estemos celebrando esa resurrección del Señor? Bueno, es como cuando a uno le hacen un regalo y le entregan el regalo. Okay. La respuesta es de regocijo, de alegría. Cristo murió en la cruz y nos trae tristeza porque es fruto de injusticia, de calumnia. Ya ustedes han ido viendo todos los textos bíblicos de los evangelios en estos días, que Jesús es apedreado, que Jesús lo juzgan por decir la verdad, porque es juzgado porque se hace pasar por el Hijo de Dios. No que se hace pasar, es realmente el Hijo de Dios. Pero yo creo que la alegría es desbordante. Pero ese desbordo de alegría, de júbilo, lo va a experimentar realmente el que ha entrado en la dinámica y en la espiritualidad propia de la cuaresma. Exactamente. Porque si no entramos a la muerte, no vamos a tener la vida. Exacto. Excelente. ¿Sabe qué? Bendito sea Dios. Qué testimonio, de verdad, quiero decirle
a ustedes sobre eso, que por eso lo pregunto. Una vez, yo recuerdo que llegaron una visita a mi casa y uno de la pastoral juvenil, ¿verdad?, que siempre estaba trabajando en la cuaresma. Yo sé que no pude lograr como vivir la cuaresma como debía ser. Y yo recuerdo que en la Eucaristía de Resurrección, wow, yo me sentía triste. Yo recuerdo que hasta lloré porque dije, óyeme, no viví realmente como debí trabajar. O sea, como que yo me sentía que no había logrado hacer lo que de verdad como bautizada a mí me tocaba en esos 40 días. No pude hacer mucho ayuno, no pude ir a los Via Crucis. O sea, yo como joven aún, ¿verdad?, en ese tiempo, joven que era, me sentía de verdad como triste y agobiada. Yo sé que a muchas personas quizá le está pasando eso, quizá no está logrando llevar la cuaresma como es debido, como Dios manda. Sí, que por eso lo digo. Qué bien, gracias. Testimonio breve, ¿verdad? Excelente. Miren, correcto, correcto. Padre, y también sí. La pasión y muerte de Jesús es un acontecimiento y una oportunidad para nosotros, porque cada año actualizarla, renovarla, es como una oportunidad. Si el año pasado yo le pasé por encima, este año pasó por encima de mí, arrasó conmigo, soy más humilde, soy más tolerante, soy más consciente que los dolores, los sufrimientos son una oportunidad para acercarme un poquito al sufrimiento que Jesús pasó por cada uno de nosotros y a comprender que no todo termina aquí, que hay algo más trascendente de lo que el mundo nos pinta. Vive la vida y gozar y disfruta y que tú eres joven. Y señores, con Jesús podemos vivir una gran aventura, con Jesús podemos vivir una vida llena de grandes frutos y llena de paz. Querido Felo, como sabemos que la palabra de Dios nos dice que el que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. Así es. Y como habíamos proclamado este evangelio, Jesús entra con un signo de humildad. Así es. Dice Pablo que siendo Dios no hizo alarde de su categoría divina, wow, sino que se abajó, se anonadó, se humilló para ser enaltecido. Y el signo de él entrar en un asno, en un borrico a Jerusalén, es el signo de lo que tú estás diciendo, de humildad. Y nuestra vida cristiana debe de ser configurarnos con él. Así. Entonces, si yo me quiero configurar con Jesucristo, no es en la soberbia, no es en la vanagloria, tiene que ser en la humildad, en la sencillez. Y la mejor muestra de sencillez que Jesús nos dio fue muriendo en la cruz. Porque en la pasión vemos todo este ajusticiamiento de Jesús. Todo el Sanedrín le cayó arriba a este hombre que humanamente hablando y desde el punto de vista nuestro es un indefenso. Sí. Pero con cuánta alegría lo defendió. Mi reino no es de este mundo. Wow. Mi reino está por encima de este mundo. Entonces, los que quieran participar de esta nueva vida, vengan conmigo. Dale. Transfigurarme con él es la vivir en la esperanza de la resurrección. Bendito sea Dios. Miren, escuchando al Padre, qué maravilloso Padre. Yo creo que tenemos que aprovechar el tiempo y no nos cansamos de decir que aprovechemos el tiempo al máximo. Yo creo que viviendo y nos va a favorecer mucho a nosotros configurándonos, como dice el Padre, hacia el Señor, o sea, haciéndonos imagen verdadera de nuestro Señor Jesús. Yo creo que este es un tiempo tan propicio, señores, de que nosotros podamos tener un stop, como dicen, hacer un alto en el camino, ¿verdad? Y estar en silencio y como que saboreemos, vamos a saborear a ese Jesús, que viene triunfante, ¿verdad? Que viene a darnos y a enseñarnos que vamos a resucitar igual que Él. Esa resurrección debemos de vivirla con gozo, con alegría. Vamos a estar un tiempito de silencio, es muy importante, como ya dije. Y yo creo, Padre, que todas estas palabras que usted ha dicho, Felo, también, es como un retiro para mí, porque de verdad que tenemos que vivir como que somos de verdad hijos de nuestro Señor. Es importante, vale, eso, de verdad que sí. Vale la pena en esa misma tónica que hagamos una revisión, pasar un balance de nuestra vida, nuestra historia, cómo ha sido, de qué manera entrando en este tiempo tan maravilloso en el que la Iglesia con todas sus actividades pone a disposición el sacramento de la reconciliación, pone la reconciliación en el tapete también los retiros espirituales de cuaresma y demás, importante para poder permitir que el Señor
cambie y transforme nuestra vida. Amén, correcto, amén. Correcto. Bueno, señores, vamos a continuar viviendo nuestra fe. Vamos a seguir nosotros, pues, participando de todos los eventos, las actividades, y vamos a darnos cuenta que la vida está en Jesús, en nadie más. Así que pasamos ya una breve pausa. Usted no se mueva porque continuamos con más. Queridos hermanos, grato es poder presentarle a todos ustedes, como cada semana, la audiencia papal. Sin más preámbulo, veamos qué nos dice el Papa Francisco al respecto. Queridos hermanos y hermanas, en este ciclo de catequesis dedicadas al celo apostólico, hoy reflexionamos sobre la figura del apóstol San Pablo. Su ejemplo es emblemático en este tema. Recorriendo su vida, vemos que Saulo, que era el primer nombre de Pablo, siempre fue un apasionado de la ley de Dios, la defendía con radicalidad. Este celo, este apasionamiento que lo caracterizaba, no desapareció después de su conversión, sino que siguió siendo apasionado y se transformó. Por la acción del Espíritu Santo, Pablo pasó de querer destruir la iglesia a abrazar la causa del Evangelio, anunciando a Cristo en todos los lugares donde iba y formando nuevas comunidades cristianas. Esto nos enseña que lo que origina la pasión por el Evangelio no es la personalidad o los estudios de una persona, que ciertamente pueden ayudar, sino lo que lo define es el encuentro con Cristo. Como le sucedió a San Pablo, vemos que el celo apostólico surge de una experiencia de caída y resurrección que nos lleva a reconocer la vida verdadera. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Recemos por los migrantes que fallecieron ayer en un trágico incendio en Ciudad Juárez, México, para que el Señor los reciba en su reino y dé consuelo a las familias. Recemos por ellos. Saludo a los jóvenes de Teruel. Pidamos también al Señor que en este camino cuaresmal aumente en nosotros el celo por el Evangelio de Cristo, que nace de reconocernos pecadores perdonados y de acoger en nuestra vida la gracia del amor de Dios. Y que Jesús los bendiga a todos y la Virgen los cuide. Muchas gracias. Queridos hermanos, como pudieron ver, el Papa Francisco, ya entrando a la novena catequesis sobre pasión por la evangelización, enfocando en esta ocasión la figura de Saulo, la figura de San Pablo, este hombre con un celo extraordinario por la evangelización, aquel hombre que antes de conocer al Señor perseguía a la iglesia con una impiedad característica, este hombre se convirtió por el influjo del Espíritu Santo, y ya era no el perseguidor, sino el perseguido. Pero de qué manera, queridos hermanos, este hombre pudo, con tanta pasión, porque era un hombre con un ímpetu, con una fuerza, con un vigor, que lo llevaba antes en el judaísmo, ahora lo llevaba con la vida nueva que trae el Espíritu Santo en Jesús. Y vamos entonces de esta manera a todo esto, a aterrizarlo en este tiempo tan maravilloso que estamos viviendo de Cuaresma. Padre, triduo, sí.
Semana Santa. Importante. ¿Cómo vamos aterrizando y mezclando estos elementos de la evangelización? Me llama mucho la atención, sí, porque el Papa, hablando de esta figura tan, tan gigante, sí, y que tanto ha colaborado en la historia del cristianismo, San Pablo, que como dice el Papa, antes era Saulo, Saulo era el nombre judío, pero Pablo es el nombre de la conversión. Y me llama un elementito importante que dice el Papa, que la pasión por el evangelizar no está solamente en la personalidad, sino que está se da por medio de un encuentro vivo con Cristo. Así es. Así el es. Encuentro vivo con Cristo es lo que me da la pasión de evangelizar. Y yo creo que una forma de evangelizar es que nosotros hagamos consciente de que tenemos que pasar y asumir la cruz de Cristo. Cristo quiere tumbarnos, como al apóstol Pablo, del caballo, del orgullo, de la vanidad y de la vanagloria, y hacernos entrar y experimentar también abrazar la cruz. Como Cristo, estamos en esta Semana Santa, ¿verdad? Y recordando la pasión de Cristo, recordando que Cristo caminó hacia la cruz y no escatimó esfuerzo, simple y llanamente hizo la voluntad del Padre. Y en este periodo de la Semana Santa, Semana Mayor, es que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo cada día por adentrarnos en esta espiritualidad propia de este tiempo grande, de este tiempo de la Semana Santa. Es un tiempo de verdad tan maravilloso para nuestro crecimiento espiritual, para que cada día acreciente más la fe. Fíjense que escuchándolo a usted hablar de ese gran testigo fiel, ¿verdad?, de la iglesia de San Pablo, tremenda figura, padre, como usted lo diría, y pues le invitamos a que puedan ver la película. Miren, cada vez que yo veo la película de Pablo, esta película de estas grandes figuras de las Escrituras, uno como que se remonta, o más bien se entra en la película, y uno recibe tantas bendiciones. O sea, es como que la espiritualidad de uno va acrecentándose más. Yo le invito a que puedan ver la película, que en estos días van a poner muchísimas películas, y una de ellas es la de San Pablo, la vida de San Pablo, y ustedes van a ver con la pasión que habla el Papa aquí en la audiencia papal, con la entrega, con el amor tan grande e inmenso, yo diría, que tenían filial, ¿verdad?, de Dios estos apóstoles, principalmente ahora como estamos hablando de Pablo. Le invito a que puedan ver y puedan ustedes también tener esa pasión, pedirle al Señor que podamos apasionarnos por la vida de nuestro Señor Jesucristo, apasionarnos por la evangelización en todo tiempo. Es muy importante. ¿Cómo permitir que todo esto que nos dice el Papa de San Pablo, de este hombre de Dios, una evangelización que sí, el conocimiento es importante, pero el testimonio arrastra, el testimonio convence, el testimonio contagia. Así como el mal se contagia, muchas personas se contagian con el mal, con la apetencia, con el poder. Pero cuando vemos un hombre de Dios, una mujer llena de pasión por la vida de Jesús, verdaderamente es una luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo? Con esta, asumiendo el Evangelio, Padre, en esta Semana Santa Mayor, cada palabra, cada cita, que poder hacer lección divina, importante. ¿Cómo hacer oración con esa resonancia de esa palabra que queda en nuestro corazón y convertir cada palabra, cada frase en actos concretos de amor, de caridad, de compasión con el prójimo, Padre? ¿Qué se puede hacer? Fíjate que los elementos más importantes de esta Semana Santa comienzan a partir del jueves, cuando una forma de nosotros vivir y dar testimonio de Jesucristo es simplemente vivir la espiritualidad propia de la Semana Santa, vivir el triduo. Exacto. Muchas personas se preguntan qué es el triduo. Sí, un triduo que comienza, sí, con la renovación sacerdotal, ¿verdad? Sí. El obispo, el Jueves Santo, hace la Eucaristía para renovar el sacerdocio. Ustedes recordemos que el sacerdocio fue instituido por Jesús un jueves. Precisamente en la Semana Santa lo que conmemora es la institución de dos sacramentos, la Eucaristía y el orden sacerdotal. Y lo que celebramos en la Vigilia, en la Pascua, es precisamente la Eucaristía. Y el que preside y que se hace la Eucaristía es precisamente el sacerdote. El orden sacerdotal. Entonces,
Fíjense cómo comienza. Grandioso. Cómo comienza la semana, el triduo. En vísperas es con el lavatorio de los pies. Una señal de humildad, que hablábamos en el primer bloque de que tenemos que ser humildes y que tenemos que parecernos a Cristo. Jesús lavando los pies, una forma de evangelizar. Y Él manda a que también nosotros nos tenemos que lavar los pies a uno al otro. Con Pedro, Pedro no quería, pero no, tiene que lavar los pies, tiene que hacerte el humilde, el más pequeño, en medio de tus hermanos. Y entonces, desde la humildad, pues tenemos que pasar también en la humillación. Y el triduo que comienza como introducción en el Jueves Santo. Pero en realidad el triduo es viernes, sábado y domingo. Muerte, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa introducción comienza ya con el Jueves Santo, con el lavatorio de los pies. El domingo, como sabemos, no se celebra la Eucaristía, porque se contempla a Jesús en el madero. Este es el único día del año que no se celebra la Eucaristía. El viernes. Exacto, y entonces viernes, se hace la adoración o la veneración de la cruz. El Via Crucis y la veneración de la cruz el Viernes Santo. El sábado es precisamente como ese día sepulcral, el día de silencio. Solemnidad. Es un día de ayuno, un día de oración, un día de poco ruido, porque eso es otro elemento que yo no sé, cuando ¿cómo yo era se pequeño, vivía antes, ¿verdad? Esos días inclusive se barría, padre, las emisoras. Padre. Ponían música instrumental. Ni siquiera veces, con letra. A veces decíamos música de muerto. Música de que no era de muerto. Que no era de muerto. Era música clásica y música sacra. Para relajar y para... Para respetar la Semana Mayor. Recordando que en esa Semana Santa lo que conmemoramos es que Jesús murió por ti y murió por mí. Y desde la cruz nos ha liberado. Entonces es un día sagrado. Es un día tan sagrado. Miren, y si uno recuerda de verdad, bueno, y la historia que le hacían a uno los abuelos, nuestros antepasados, de cómo vivían la Semana Mayor, la Semana Santa era una cosa demasiado sagrada. Y es como ustedes decían, yo creo que ni majaban el arroz, ¿verdad? Antes, no majaban el arroz. Dejaban todo listo, no hablaban fuerte, era calladitos, iban al río, era en silencio. Ni malas palabras, señores, nada. El ambiente era eminentemente contemplativo. Contemplativo. Oración. Y yo creo, padre, que aunque se ha perdido, pero todo el que es cristiano, católico, es bueno que revivamos todo este tiempo y que lo podamos asumir con una vida humilde, ¿verdad? En silencio. Ya el mercado, ¿verdad? Las industrias no nos ayudan, los medios de comunicación no nos ayudan. Ellos fueron los que se salieron del misterio. Pero la Iglesia Católica y lo que somos comprometidos, sí mantenemos la tradición. Claro, ¿no? Y a eso que estamos invitando, que todo cristiano no nos dejemos envolver, aunque podamos ir al trabajo, podamos hacer todo, pero asumiendo esta riqueza que la Iglesia pone a nuestra disposición. Wow, me quitaste la palabra de la boca. Es que, óyeme, uno se queda que la babita, como decimos los dominicanos, se nos sale, porque es que la Iglesia es rica, o sea... Si uno se pone, ahorita veníamos hablando, bueno, uno de nuestros queridos, de esta gran familia, nuestro Luis Peña y yo, hablábamos de tan poderoso que son, por ejemplo, los sacramentos, todo lo que vivimos en la Iglesia, esta reflexión, ese triduo, eso es impresionante, que si uno se pone de verdad a llevarlo como es, uno siente de verdad que la gloria misma del Señor está en nosotros. Es así, señores. Es algo grandioso. La Iglesia es rica, como dice. Sí. Y recordemos que este camino apunta con la resurrección. Así mismo. Y la resurrección, la Pascua de Resurrección, es el inicio de la celebración de 50 días que comienza de este domingo en 8. Lo Via Luci. Sí. Ay, Dios mío. Y que culmina con la gran fiesta de Pentecostés. Wow. Ay, Dios mío, qué riqueza. Entonces, tú decías algo, en Lusitania, hace un ratito, de que a veces uno, si no ha vivido la cuaresma, entrar a la Pascua, uno va a estar como medio... Sí, ya está tristón, triste. Pero yo hago un llamado a cada uno de ustedes y a mí mismo también, de que aprovechemos estos días hasta el triduo para que no haya hecho su ayuno, que lo hagan inclusive aunque sea el lunes. Confesión también. Que lo haga. Su confesión, así es. Que lo haga y su confesión, su retiro. Hágase un par de horas por ahí y quédese solo. Tranquilo. Silencio. Y si se queda en el apartamento, en la casa donde viva, quédese solo y entre, porque todavía hay tiempo. Padre, y es imposible. Excelente, así es imposible, Lusitani, padre, llegar a la santidad si no se cultiva, por ejemplo, eso que usted habla de sacrificios y el sacramento,
tanto de la confesión como de la comunión, el poder hacer esos sacrificios, entrar en sintonía con la oración. No podemos, Padre, escapar de los pecados y de toda esa violencia que llevamos si no es haciendo uso de estas herramientas. Y déjenme decirle que uno debe, por eso siempre decimos que cuando uno evangeliza, evangeliza en todos los lados. Yo tengo mucho testimonio de personas que no recibían a Jesús Eucaristía, Padre Felo, miren. Y me da una satisfacción grandísima y una alegría, un gozo en mi corazón cuando yo veo que personas que uno le ha hablado de lo que es la Santa Eucaristía, lo que es también el sacramento de la confesión, y cuando uno puede darse cuenta de que esa persona ya está en esa dinámica y que está entrando de verdad en el camino que Dios quiere que estemos, en el camino correcto, señores, que es recibir a Jesús Eucaristía, que es algo que vamos a vivir la vida plena aquí. Es un pedacito de cielo aquí en la tierra. Entonces, como que uno se llena de alegría, de gozo, no importa que sea joven, mayor. Tengo varios testimonios de personas que se le ha instruido, le hemos instruido, de que viva, de que se ponga de verdad en sintonía con el Señor y que el Señor se va a encargar de todo lo que esa persona le pide al Señor. Es algo bonito, es grandioso. Y el jueves que viene, ¿sí?, es como una celebración de esa primera Eucaristía celebrada por el Maestro. Así, sí. Es una cosa. Y después del lavatorio de los pies, en todas las parroquias, lo que tenemos es la adoración. O sea, recibimos muchísima gracia. El monumento, ¿verdad? Oh, sí, sí. Que veo que en la capital hay mucha práctica de visitar los monumentos. Sí, así. Se habla hasta de 7, Padre. ¿Qué hay dentro de todo eso? Cuéntenos ese chingado, que ya nos yo vamos. No tengo mucho la historia de cómo es eso, pero los monumentos... Se recibe gracia. Los monumentos, el problema no son los monumentos, sino lo que hay en el monumento. Exacto. Exacto. Jesucristo. Jesucristo. Es la Eucaristía. Jesucristo. Y entonces, bueno, 7 es plenitud. Tiene significado. Ese tema de la numeración, de la perfección. Se habla de indulgencia también. De indulgencia. Cuando nos confesamos y reconocemos nuestro pecado y vivimos la gracia, recibimos. Es bonito porque vemos tantas parroquias organizando grupos. A mí me encanta. Para ir a visitar las diferentes parroquias, personas, señoras que se dedican a adornar esas con flores. Para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores. Recordando siempre, Felo y Lusitania, que yo sé que vamos a terminar ahora, pero nunca olvidemos el fin. El fin es la resurrección. Así es. Jesucristo resucitado. Y dejamos atrás la muerte, porque Cristo vivirá. Y está ya entre nosotros, pero celebraremos en la Pascua de Resurrección. ¡Ay, amén! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, wow. Nosotros vamos a entrar y deseo ardientemente, que yo sé que el mismo Padre y Lusitania andarán también por ahí visitando monumentos. Claro. Pero que, conectando todo eso con el fin de que podamos ver el rostro del Señor con una vida auténtica y llena de humildad. Amén. Así que con estas palabras, queridos hermanos, hacemos una pausa. Regresen en breve con nosotros. Gracias a todos una vez más por mantenerse con nosotros en este último bloque, donde vamos a tener algunas noticias, ¿verdad? Pero más bien de la iglesia también, porque ya entramos en lo que es esta Semana Mayor. Ya estamos como que nosotros estamos ya en esta antesala de la Semana Mayor. Y qué bendición que podamos nosotros visitar a nuestra gente también, que yo sé que muchas personas están esperando esa visita en sus parroquias, en esa gran cobertura que vamos a tener desde ya, señores, durante esos 3 días, también acompañando a ese canal, la familia también de La Voz de María, nuestro hermano canal, estaremos haciendo una cobertura especial. Ya ustedes saben muy bien, muchachos. Claro. Padre. Y como ya hemos hablado otras veces, la Casa de la Anunciación tiene su tradicional retiro de cuaresma. Comienza el lunes, martes y miércoles. Ahí ustedes están viendo la promoción de los horarios. Los que están en otros países podrán verlo por YouTube, por las redes sociales. Así que los que no han tenido esa oportunidad de conectarse, ahí la tienen, ese gran retiro de cuaresma. Miren el título y ya ustedes saben, todos invitados. Excelente. Sí, bien, y en esta semana que transcurrió
hemos visto al Ministerio Público siempre ahí con estos temas. ¡Ay! Pinosos. Estos temas de la acusación, medida de coerción, de los imputados. Ay, ay, ay. Y también veo que hay una movilización también para apoyar al Ministerio Público. Ustedes saben que años atrás también se tuvo esta marcha de la fe. La marcha verde. La marcha fe, de la fe también ha desaparecido. Ha desaparecido. De manera genérica, que siempre se hacía el primer viernes de cuaresma, y que ya se ha hecho de manera ya parroquial o zonal, pero aquella marcha verde también para apoyar el Ministerio Público y también añorando también la justicia. Recordamos que en esta Semana Santa, Jesucristo, que es el Rey del Universo, Jesucristo vino a hacer justicia. Y esa justicia, que es Él el propulsor, porque toda justicia viene de Dios, pues también quiere transmitir que nosotros, como organismo del Estado, como iglesia y como persona humana individual, tenemos que abogar también para que haya equidad, para que haya justicia, para que los hombres y mujeres de buena voluntad también ayuden a desentar nuestro Estado y podamos erradicar de una vez y por todas todo el daño que se le ha hecho a nuestro pueblo dominicano, que a veces se identifica más con el dolor de la cruz y con todo el maltrato que hemos recibido a lo largo de la historia. Y nosotros soñamos también, así como Cristo, que vino a liberarnos del pecado y de la muerte, queremos también sanear todo lo que es el sistema de robo y de podredumbre también de nuestro pueblo. Y yo, en lo personal, lo apoyo. Así mismo. Claro que sí, nosotros también apoyamos esa gran causa. Estamos, sí, con esa gran causa también. Bueno, señores, sí, e invitarles a todos, Padre, Felo, la oración por nuestro Papa, su Santidad. Ha estado hospitalizado, ¿verdad? Bueno, durante esta semana con esa infección pulmonar. Sí, así mismo. Sí. Entonces, creo que es importante que aprovechemos en este momento, en este tiempo, para que oremos mucho por nuestro Santo Papa. Miren, señores, y ha trascendido, se han dado cuenta, señores, el medio ambiente, el aire ha estado muy contaminado por muchos incendios. Se da cuenta de que... Sí, sí. No solamente esto es propio de República Dominicana, de Cuba, Haití, Puerto Rico ha estado siendo amenazado, incluso hasta México, España, con muchos incendios. Pero hay que trabajar, Padre, seriamente con estos campesinos, personas que se meten en áreas protegidas a hacer conuquismo, a talar árboles para hacer carbón. Esto es terrible y amenaza nuestro medio ambiente. Sobre todo, la semana pasada estuvimos desde los Jardines del Norte, Padre, hasta la Universidad Católica, viendo caer una especie de ceniza. Por los incendios que están aconteciendo en el país. Y no estamos respirando aire puro. Ojo con eso. ¿Cachipa? ¿Qué le dicen a eso? ¿Cachipa? Ah, se le dice así. No sabía. Oh, no. Sobre todo cuando se estaban quemando la caña, esas bolitas de ceniza volaban. De las cenizas. Y caen en la casa. Ahí van cayendo la casa, en las casas. Así se llama. Cachipa. Oh, bueno. Vaya. Entonces, bueno, entonces también, sí. Y de hecho, ¿cómo se llama? El INDRI ha estado también... velando, sofocando estos incendios. Así es. Sí, porque es fruto de la sequía que está aconteciendo en nuestro pueblo, ya tiene como un par de meses. Que no llueve. Que no llueve, por lo menos en esta zona. Ha caído algunas lluvias. Correcto. Pero también estamos... Motivándose a no desperdiciar el agua por la sequía. Por la sequía. Y a no gastar el agua mojando la grama. A no gastar mojando la grama. Cuando caiga del cielo, el agua, la grama vuelve y resulta. O hacerlo con prudencia, porque también se seca. No, porque también se seca. No, pero es una pena estar mojando la grama, botando el agua mojando la grama. Hay que, bueno, de verdad. Lavadero de carro, eso hay que controlarlo. Eso no han parado. Conservar el agua, sí, porque hay muchos sectores, decíamos la semana pasada, que no le llega. El río más caudaloso de República Dominicana es el Yuna, ¿verdad? El más caudaloso. Sí, San Francisco. Y está casi seco. Qué pena. Pero tenemos esperanza, porque vemos ya que cuando amanecen vemos unos nublados ya. Claro, por lo menos vemos las nublaciones. Sí, ya han caído algunos chubasquitos de agua,
que significa, sí. Y ya entró la primavera. Exacto. Bueno, ya viene el agua, viene, ya viene, va a llover. No desesperéis. Qué lindo. Bueno, señores, queremos agradecer también a toda pues nuestra sociedad dominicana y principalmente a toda nuestra gente de todos los sectores que se dieron cita en ese gran concierto. ¿De qué concierto, señores? Retiro. Ah, ese gran retiro cuaresmal. Okay. Tú hablas mucho de concierto, ¿verdad? Ese retiro cuaresmal, que fue algo de verdad maravilloso, grandioso. Cuánta gente con tantos testimonios. Sálvanos, Señor, que estamos perdidos. El productor general es el Padre Máximo, donde se dio cita a muchísima gente también de las distintas diócesis de nuestro país. Así es que a todo en general, en la capital completa, agradecemos esa participación masiva de nuestra gente y todos esos testimonios que nuestra gente nos hacen llegar por las redes sociales. Gracias, que el Señor siga bendiciendo grandemente a tanta gente en nuestro país. Miren, en el mundo. Así es, y es sí. Oportuno conmemorar que se cumplió, ¿verdad?, el 179 aniversario de la decisiva batalla del 30 de marzo. Oh, sí. En esa ocasión se luchó arduamente contra los haitianos. Así que una fecha que es importante mantener en la memoria de cada dominicano y de cada dominicana. Esa batalla fue para reforzar ya la liberación, ¿verdad? Exacto. Así es. Porque hubo muchas réplicas después de la independencia, muchas réplicas. Y fue en Santiago de los Caballeros. Exacto. Que se inició. Y se cumplió, sí. Y he visto algunos eventos realizándose a nivel civil, a nivel de historia, también en las escuelas. Y es bueno que tengamos buena memoria para recordar esos eventos importantes. Y resaltar, ¿verdad?, en esa gesta a los generales José María Imbert y demás combatientes que hicieron posible. Hombres ganar esa valientes batalla. Pudieron esa batalla del 30 de marzo, de verdad. Hay que recordarlo, conmemorarlo con mucho amor. Y hubo una noticia importante para nuestro pueblo dominicano. Ajá. Y es que el gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, reconoce la lucha que se está llevando a cabo en contra de la impunidad de nuestro pueblo dominicano. Y sabemos que esto tiene un matiz político, independientemente político. Obviamente. Sí, pero yo creo, yo también me alegra escucharlo, oírlo, y de una persona tan, tan influyente también a nivel mundial, yo creo que también debemos de aplaudir sobre todo lo que está haciendo el Ministerio Público de nuestro pueblo dominicano. Claro, eso no es un secreto para nadie, que hay que felicitarle. Porque están haciendo un gran trabajo y un gran esfuerzo, de verdad que sí. ¿Con qué continuamos? Bueno, ustedes saben que estamos en Semana Santa. Es importante mantener el equilibrio. Padre, ¿cómo debemos conducirnos por las calles? Usted anda en un motor, ¿verdad? ¿Usted sabe cómo debe? Póngase su casco. Su casco y no esté dando piruetas ni rebases temerarios. Las bocinas, por favor. Pero si zagueo. Controlemos la bocina, los que se van para los pueblos. Padre. También. La capital se queda vacía. Sí, dejar la casa en orden. Y las playas, señores. Las playas. Sí. Yo no digo que no vayan a la playa. Hay muchos balnearios que vayan. Yo no digo que no vayan a la playa en Semana Santa, pero señores, el Viernes Santo, respeten. Por favor. Respeten ese día que es el más sagrado. Claro. En el sentido porque conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted desafía las cosas de Dios, óyeme, la consecuencia negativa es para usted. Sí, padre, claro. Y no es para usted. Y no es para hacer un retiro. No. Es para beber. Es a beber. Que sí. No, y señor, y el Domingo de Resurrección se pueden ir para la playa, para todos los lados. No hay problema. Porque el año tiene 365 días. Sí. ¿Por qué esperar precisamente el Viernes Santo para usted hacer todas esas malabares? Claro. Y también, eso, como decía Felo, todos esos rebases de temerarios, no solamente Semana Santa, de siempre. Yo creo que nosotros tenemos que seguirnos educando. Y nuestro Estado, la educación, tiene que seguir afianzándose también para educar cómo debemos conducirnos en el manejo, en cómo hablamos, en cómo nos comportamos, porque tenemos que dar respuestas de cristianos, pero también de buenos ciudadanos. De buenos ciudadanos, como dice San Juan Bosco, así mismo. Bueno, señores, yo decía, el orden en la casa, por ejemplo, a los que se van de viaje, me refiero a dejar los tanques de gas, ¿verdad?, bien cerrados, ¿verdad? También la electricidad, mucha gente lo que hace es que lo bajan los, ¿cómo se llaman?,
bajan la electricidad, los switches, los breakers, ajá. Y es importante porque para que se eviten algunos accidentes en las casas. Y mucha prudencia, señores, como ya lo han dicho mi querido padre y nuestro filo, prudencia en este tiempo tan lindo. Vamos a meditar, vamos a estar en silencio, vamos a cambiar de vida, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que tengamos una verdadera conversión en este tiempo y a celebrar luego ya la vida, a celebrar la resurrección de nuestro Señor, que es lo que de verdad nos da gozo eterno. Señores, dando un saltito, trascendió mucho por las redes sociales y los medios de comunicación que, bueno, el 31 de marzo, tanto Venezuela, junto con República Dominicana, Cuba y Haití, presentan ante la ONU algo medio que, que trae espinas, ¿verdad?, a la UNESCO para postular el casabe como patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿El casabe? ¿Qué usted cree, padre? ¿Casabe? Ah, bueno. Me gusta. ¿Con el casabe? Con yuca. Con café. Digo, ¿con qué le gusta? Con chocolate. ¿Con chocolate? Con leche blanca. Yo pensé que era con chicharrón. Con leche y con café. Y con chicharroncito. Ay, señores, tenemos otras actividades que vamos a presentar de la Comunidad Siervos de Cristo Vivo, como ya le dijimos, más de la Casa Sagrado Corazón de Jesús, todos los viernes, adoración a Jesús sacramentado. Ahí están las informaciones. Todo invitado a partir de las 6 de la tarde. Saludo a todas esas personas que siempre nos están sintonizando cada semana. Señores, y a vivir con alegría. Adelante, Padre, con la bendición. Ya nos están diciendo que tenemos que Vámonos. Terminar. Gracias, gracias, gracias por Señor. Sintonizarnos, por estar pendiente y por también reportar su sintonía cada semana. Que esa bendición de Dios en esta Semana Santa llegue a ustedes, llegue a sus hogares y la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Descienda sobre usted y permanezca siempre. Bendiciones. Gracias. Felices Pascuas desde ya de resurrección.